Sabroso, delicioso, 9:50 minutos, calentándose la temperatura. A esta hora de la mañana ya topamos los 82 grados. Gracias por estar ahí conectaditos con nosotros en este Can de la Mañana, García. Buenos días. Siempre buenos días. Muy buenos días. Vamos a esto, let's do this. Dejábamos planteada, sí, la interrogante. ¿Se descuidó el padre de este joven gran estelar, está, pelotero, beisbolista, Vladimir Jr., Vladimir Guerrero Jr.? ¿O usted cree que no es necesario que hable inglés? Hay gente que piensa que no es necesario. Mire, hace una época atrás, el campeón de boxeo Julio César Chávez, cada vez que ganaba, buscaba su traductor. Y recuerdo como que alguien le dijo, pero para evitarse todo este problema de que si di esto, que dijo, ¿no estás interesado en aprender inglés? Y él dijo, no me interesa aprender inglés. Le dijo ahí en Mandalay Bay, en Las Vegas. En un momento a Vladimir Guerrero padre le preguntaron sobre el idioma también, que porque él no hablaba inglés. Y él le decía, yo hablo inglés con el bate. Fue lo único que respondió Vladimir Guerrero. Ahora bien. Que no explotó más la parte publicitaria por esta... Ahora bien, sí, no es lo mismo ser un boxeador que se va a presentar una o dos veces al año en una pelea, sí, que hice para su casa, que un jugador de béisbol que tiene que estar diario con la prensa durante más de 6 meses. Y más cuando tú eres estrella. Después de cada juego. Y tienen como... Exacto. Y cuando tú eres una estrella, obviamente, sí, en tu contrato dice que tienes que tener una comunicación con la prensa diaria. Totalmente. Entonces... No es un obstáculo, sí, lo que le llaman, no es un handicap, usted no poder comunicarse. Una debilidad. Directamente. Mira. Porque usted es un empleado del béisbol, Major League Baseball de Estados Unidos, entonces es válida la pregunta. En un trabajo por el que usted gana millones de dólares. Se ha descuidado el papá. Mira, es lamentable. Este intérprete, Tito LeBron, de origen puertorriqueño, es el traductor o el intérprete oficial en español de los Blue Jays de Toronto y está asignado también a Vladimir Guerrero Jr. y a algunos jugadores que solamente hablan español en el equipo. Vamos a colocar de nuevo esta intervención en esta rueda de prensa en Facebook. Si usted no lo ha visto, entre a Facebook ahora para que usted lo vea. Usted lo va a escuchar donde un periodista le hace una pregunta a Vladimir Guerrero Jr. Vladimir Guerrero Jr. trata de responderle en español, tarareando también, pero Tito, el intérprete, no está en eso. Se distrajo. O no lo entendió. Vamos a ver. Vamos allá. En Facebook, para los que nos siguen y para los que están en los 102.1. MVP. ¿No tiene que estar siguiendo? Dale. Bueno, yo me sentí muy contento, ¿me entiendes? Y el trabajo que cada día pongo, ¿me entiendes? Me siento muy, cada día mejor, más contento. Y ¿sabes? Ganarte un MVP... uno se siente bien orgulloso. Actor, would you mind translating? Or? Bueno, Tito, para yo responder de nuevo igual. No, tiene madre. Que se quede así, no la traduzca. Se quede así, no la traduzca. ¡Ey! Están en una discusión, sí, ellos ahí. En el aire, vivo. Oye. Bueno, Tito, para yo responder de nuevo igual. Dile que se quede así, no la traduzca. Contéstalo otra vez, dale, para repetir. Y que no voy a decir lo mismo igual. Dilo como que me siento bien porque me gané el MVP. Con el trabajo que vengo haciendo, todo está saliendo bien. No, I'm feeling good. I felt good, you know, because all the work that I've been doing since the offseason and No. Es perdonable. Fuera de ahí. Sin ganas de atacar, porque no hay ganas de atacar. Lo admiramos, es un astro. Caballo. Es la gran promesa del béisbol. Pero no. Tiene que ponerse para su inglés. I'm sorry. Tiene que ponerse para lo de él. El traductor. Dice mucho. Yo voy a acabar al traductor aquí. Un charlatán. ¿Por qué? Espérate. Tu único trabajo es traducirlo y no puede hacerlo eso. Él balbuceó palabras también. Bueno, fue mucho español el que él dijo. No, porque, oye, ahora. Fue un poquito de dominican sureño que él habló. Caramba, ¿a qué se debe esto? Buen día. La pena es tantas estrellas y la mayoría no saben hablar inglés. Mira, esa tercera base de Boston. Está bien que tú ves, pero es que él puede ponerse a la escuela y cosas, pero el dominicano no le gusta aprender inglés. El dominicano quiere que el americano sepa español para que hable con la mayoría. Diablos. Es verdad. Tommy la Sorda tuvo que aprender español. Uno se ríe. ¿Tú vas a decir algo, Siegfried, de lo que un traductor después te llama? Más adelante, sí. Por favor. Hello.
Hello, ¿cómo están? Dime, que, ¿cómo están? Es Julián. ¿Cómo estás, Julián? Julián, el Pitín. Yache, Julián. ¿Cuánto tiempo, Pitín? ¿Y dónde tú estás? Oye, yo estoy hablando muy poquito, pues mataron a esos venados. Julián, ¿qué piensas de esta gran estrella nuestra que no habla inglés? Mira, como tú lo dijiste, eso no es un handicap, pero él debería aplicarse un poco más y aprender inglés. Claro. Aunque yo nunca escuché a Masahiro Tanaka ni a Masusaka hablando inglés. Tú sabes, así como es. Tú bien lo dijiste, no es un handicap, pero él debería aplicarse más porque da pena que siendo canadiense, tú sabes que él nació en Canadá. Sí, él habla francés. No sepa hablar ni francés, ni inglés, ni nada de eso. No, pero él habla francés, tengo entendido. Sí, ¿no? Él habla francés. No. García. Julián, habla. Calle, no me da que hablar francés. Él habla un patuá sureño. No te metes en eso, García. Pero si no habla francés. Que él habla francés. No, él habla francés. No. Él habla francés. Se crió en Quebec. Pero carajo. Hello. Sí, bueno, está bien. Buenos días, Orlito, y los demás. La pólvora le habla. ¡Ey, la pólvora! Adelante, enciende la pólvora. La pólvora dice que esos son errores y no de muchos padres. Sí. Muchos padres. Yo, mira, mi jefe, su papá es puertorriqueño y la mamá es peruana. Sin embargo, él no habla español. Me dice que está muy arrepentido. Esos son errores. La polvorita, que es mi hijo, que solo lo conoce. Sí. Pues ahorita yo le ayudé con su idioma y después estudió el español. Inclusive habla palabras mejores que yo. Sí. Aún naciendo aquí, yo viniendo de Santo Domingo. Sí. O sea, son errores prácticamente que cometemos algunos padres. Gracias, pase un buen día. Así es. Recordándoles. Yo para quitar el cibaeño a mis hijos, ellos tomaron español aquí. García. ¿No? Espérate, García. Le maté un poquito. Mira, ahí. Recordándoles que el hijo asume el mismo tono, el mismo lenguaje que hablan sus padres en la casa. Y a veces tú dices, pero yo no hablo con la I, pero fue la abuela que lo crió, que tiene exacto. La I. Exacto. O tiene la R, o tiene la L. Pero él nació en Estados Unidos, en Nueva York, en Providence, donde sea, en Boston, y habla con la I, más que el campesino de... No, lo que pasa es que... Es un misterio. Dame carne. No, como este cuento recurrente. Está aprendido esto. Mira, como este cuento recurrente, donde yo estudié locución, Rubén Santana Liriano, mi profesor, decía que él tenía un estudiante que tenía un problema con la I fatal, porque él decía 14. Él decía 14 en vez de 14, el número que va después del 13. Ah. En eso el estudiante se fue del país, vino a los Estados Unidos y duró como 3 años para ir. Y cuando él regresa a la escuela de locución, él llega allá y le dice, profe, buenos días, ¿cómo está? Gracias por recibirme de nuevo aquí. Ya pude resolver el problema de la I y ya no digo 14. ¿Y cómo dice ahora? Foitín. Diablo, como quiera. Se la llevó para el inglés. Ahí. Vámonos por aquí, muchachones. No. Hello. Buongiorno, muchachones. Hey, buongiorno. La Paloma City, arriba. Licey al medio de las Palomas, distrito municipal. Vamos allá, de los callejones de los castillos. Para que esté clara de huevo por los triple play. Ay, oye, esos errores de los dos, de los padres y del estudiante, que viene siendo el hijo. Cuando tú tienes 18 años, está practicando béisbol toda su vida. Sí. Tiene que dedicarle un poquito más a los libros, ¿verdad? Sí. So, ahí tiene problemas el estudiante que viene siendo él. Y hablando de translator, ese también un charlatán. ¿Por qué el translator es un charlatán? Mucha confianza. Porque, papá, está trabajando para eso. Tiene que poner atención lo que le están diciendo. Yo sé que... Y tiene que hacer, óyeme, como Gonzalo cuando le traducía a Sicilini, Gonzalo le emparejaba el camino. Claro. Sicilini es una vaina. Y Gonzalo ya tenía... su argumento elaborado en el cerebro, me acuerdo, porque claro, era muy efectivo, muy eficaz Gonzalo traduciendo. Sí, Zoilo, pero Tati, Fernando Tati, ¿nació dónde? En Canadá. Fernando Tatis. En Canadá. Ah, Fernando Tatis, no, él nació aquí en Estados Unidos. En Estados Unidos, americano. Es lo mismo casi, porque los padres son dominicanos, y también el venezolano que habló. Acuña. De Estrella, Ozzy Alves. ¿Nació en Curacao? Curazao.
Curazao, que diga, perdón. Sí. Que es lo mismo. Curacao. Pero que en Curazao se habla papamento. Papiamento. Gracias, manito. ¿Sabe que fui a Curazao también a jugar béisbol con la selección? ¿Y aprendiste algo de papamento? No. Es parecido como al creol, una vaina rara. Hello. Hello. Días, muchachones. Buenos sí. días. Buenos días. Debe haber. Está hablando de Vladimir todavía, ¿verdad? Sí. Oye, te voy a decir una cosa. El saber inglés es relativo a tus necesidades. Sí. Saber inglés okay, es relativo a las necesidades. A ver. A tus necesidades, ¿me entiendes? Sí. Porque él no necesita saber inglés porque... ¿Cuánta gente no hay por ahí que son universitarios y se comen en inglés siendo latino? Y lo que está flipeando burguesa es McDonald's. Pero, Nelson, ¿cómo tú me vas a decir? Oigan, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo? Un hombre que sale en televisión. Ante la prensa, ante todos un micrófono. Los días, todo jugador no está obligado o multado sí. a enfrentar la prensa. Si no, exacto, si no le da el espacio después o antes del juego a la prensa. Ojo. Oigan lo que es pasó. Es obligatorio. Están sentados después del partido. Oigan lo que pasó. Oiganlo. Y a los que siguen en Facebook, que vean las imágenes. MVP. Bueno, yo me sentí muy contento, ¿me entiendes? Y el trabajo que cada día pongo, ¿me entiendes? Me siento muy. Cada día mejor, más contento y sabes, ganaste un MVP, uno se siente bien orgulloso. Atiende ahora. Would you mind translating? Or? Bueno, Tito, para yo responder de nuevo igual. Oye, se está matando yo dos ahí, ¿eh? Que se quede así, no la traduzco. Dale, dilo que te contesta otra vez, dale, para repetir. Dale. Que no voy a decir lo mismo igual. Que me siento bien porque me gané el MVP por el trabajo que vengo haciendo. Todo no importa. No, I'm feeling good. I felt good because all the work that I'm being. Pero hay un fallo de él también de actitud. Hay como una actitud extraña de parte de Vladimir también ahí. Sí, no, porque debió reírse. Reírse y seguir con y la corriente. Sí. Go with the flow, you know. Eso quedó muy, no, muy antipático. Mira, no es por acabar, pero Vladi Jr. tiene una memoria a corto plazo. Él no recordó lo que dijo. Un fish memory. Y no fue. Memoria de pez. Memoria de pez. Y no fue nada del otro mundo. Una caballá fue. Oye, o sea, no es por acabar los peloteros, pero lamentablemente. MVP, orgulloso los peloteros, MVP. Los peloteros dominicanos, tú sabes, gracias pero a Dios, Jeffrey, tú sabes. ¿Qué tú sabes de qué? You know. Y Jeffrey, si dentro de you know después. Lo grandioso es que él dice: yo no puedo repetir todo eso, pero tú no has dicho tú nada. Tú no has dicho nada, muchacho. ¿Pero qué tú dijiste? Oye, ¿cómo te vas a hacer? Ya, pero óyeme. Plan, carajo. Ponte para lo tuyo, papá. A ver lo que dice Gaby. Hello. Hello. Zoilo. Hey. ¿Cómo están, coño? Que hay gente que habla malo y sin inglés, Dios mío. Juan, ¿cómo tú estás? ¿Eh? ¿Cómo estás? Dale. Pero mira. No, coño, pero cogí cuerda con el otro tigre. ¿Cuál fue el que nació aquí? No, el traductor es... Es boricua. Es puertorriqueño el traductor, pero no tiene nada que ver con eso. No, pero Tati fue el que dijo que nació aquí, que el papel dominicano. Fernando Tatis, pero que de quien estamos hablando es de Vladimir Guerrero Jr. Sí, no, yo sé, pero que el otro tigre dijo, no, porque Fernando Tatis, que nació aquí en Canadá, por ahí no sé, y el papel dominicano, pero es todo lo mismo. ¿Cómo que es todo lo mismo? El que nació aquí, nació por allá lo mismo, y es fácil. No. En Canadá y aquí, bueno, Canadá tiene un sistema más socialista que aquí, pero tiene muchas oportunidades. Espérate. Sí, no, pero tú crees que una gente que venga allá es harto de comer caña y uno que nace aquí comiendo con flea lo mismo. ¿Y Nunca en la vida. No, pero él debiera saber inglés. A mí es que tiene que buscarme para traducirle a esa gente. Yo le arreglo todo. Ese también tampoco no supo ese. Está bien, Juan. Gracias. Reiterando la información, Fernando Tatis Jr., nació en San Pedro de Macorís, aunque sí vino pequeñito para acá, porque su padre, Fernando Tatis padre, jugaba para los Cardenales de y San Luis. Y se preocupó por su educación. No, Fernando Tatis padre habla okay. un inglés. Para seguir con la discusión, sí. Para cuando regresemos, porque siempre tiene que darnos la... Era algo breve. No, pero está bien, tú lo dices cuando regresemos. Vladimir Jr. es hijo de dos dominicanos, Vladimir Guerrero y la madre, ¿qué es? Voy a buscar la madre de Vladimir Guerrero Jr. Porque... Dominicana canadiense, sí, la madre. Él la conoció ahí en Quebec y ahí fue cuando él jugaba para los Expos. Pero entonces, ¿Vladi habla francés? El niño, sí. ¿Vladi Jr.? El hijo es bilingüe, sí. Pero no habla... Pero él habla sureño, dominicano y francés. Ah, pues trilingüe. No, porque no habla español. No, porque aquí me dicen... Ay, no habla español. Aquí me dicen, García... Que él habla francés como habla en el español. Así que hay que tener mucho cuidado. Broken French. Mira, cuando regresemos. Martínez Darling, cuando regresemos. Víctor Alfonso también. Gaby Cruz Gaby Ramos. Elena. Ramos Cruz. A Joel Tavares. Todos Joel. Están en línea para cuando regresemos. Márquenlo de nuevo. Vamos allá.
Eso, sabroso, sabrosito. Saludos para José Peña, que está conectado con nosotros en este Can de la Mañana. Dice, buenos días, muchachos, para que me feliciten al camisero mayor Moreno, que está de cumpleaños hoy de parte del carnicero mayor. El carnicero mayor. El Moreno, saludo para Moreno. De parte de José. Gracias, saludos para mi hermanito Chamón, que está por ahí también. Héctor Almanzar nos reporta la sintonía, así García. Anda, sí, los memes ya activos, ¿eh? Flérida Rodríguez, que está de cumpleaños de parte de Juan Mejía, felicidades. Pues bien, este tema puede ser edificante, porque como padres en este país a veces descuidamos el idioma de raíz. El idioma madre. De nuestros hijos, o lo que es peor, el idioma del cual va a depender toda su vida, que es el que se habla en el país donde tú no naciste, pero donde pariste o engendraste a tus hijos. Ya le han hecho un meme a esto, a los que nos están siguiendo en Facebook, pues que disfruten a los que nos escuchan por 102.1 y 1110. Pues tenemos aquí el meme, no el meme, a la sátira que han hecho con las imágenes, una especie de montaje que le han hecho. Una especie de parodia, y vamos a saludar a nuestro querido Mollejas hoy, lo que está ahí. Ah, sí. Un abrazo a Mollejas, que siempre está pendiente. Con mucho cariño, el saludo para él. ¡Molleja! ¿Querías decirlo al traductor ahora o...? No, no, más adelante, algo breve, eso no. Escuchen esto, que es un montaje, obviamente, y a los que nos siguen en Facebook, que disfruten de esto. Vladimir, ¿cómo te sientes de ser uno de los VIP que quiera que tú vas? ¿Tú quieres que le diga? Sí, dile. Okay. Bueno, yo me siento súper contento, manín, porque en los sitios que yo llego, en cualquier discoteca, yo siempre trato a la gente bien, ¿tú me entiendes? Okay. Y más a las mujeres cuando tengo que dejarle propina, pero sí, nada, gracias a Dios estamos bien y estamos activos, ¿me entiendes? No bulto. Gracias, Vladimir. Excuse me, can you translate that, please? ¿Ah? ¿Qué fue lo que tú dijiste? Que me diga. Creo que tú no estás prestando atención, ¿eh? Mierda, Tito. Deja la risa, que yo no le veo ningún chiste a esto. Tú lo que quieres es que repita la... Trata, eso no es nada. Vamos, vete para abajo. Pero eso es como mandar una nota de voz por WhatsApp que nunca llegue. Pero trata una vez más. Coño, Tito, oye, dile a esa gente que yo me siento bien porque yo no soy buitero. Ni quiera que yo voy, yo soy un tigre bacano. Aunque he said that he's a very good tiger, that every club that he visits, he's a good player. I know the thing that he treats everybody good, so he's going to continue doing the same thing. Thank you. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Un aplauso! He's a good tiger, un buen tigre. Ok. Mira, entonces, a raíz de todo esto, uno buscando, indagando más, ¿verdad? Tenemos unas imágenes cuando a Vladimir Guerrero Padre lo exaltan al Salón de la Fama de Los Angelinos, y también Vladimir Guerrero Padre, pues, hace sus declaraciones en el Estadio de Los Angelinos. Ahí tenemos las imágenes donde él hizo su mejor intento en una parte final ya. Él, pues, intenta decirlo en inglés, dar las gracias a los fanáticos y también a la administración por tomarlo en cuenta para ser exaltado. Esto podría ser un de tal palo, tal astilla. Podría ser. Adelante con el video. Está Vladimir. Por último, Lastly, ¿qué te gustaría decirles tú mismo a los fanáticos de los Angels, a Arturo Moreno? What would you like to say on your own to the Angels fans and to Arturo Moreno, the fans, and your family? En español, en inglés. Me siento bien contento con los fanáticos. Gracias a Arturo Moreno, que me dio la oportunidad de hacer buen trabajo aquí en Anaheim. Y a mi familia, que están ahora mismo ahí. Y en inglés, a ver si lo digo. Thank you very much for the people that got for me here in Anaheim. No, no, Vlad. O sea, ¿cuántos años fue que duró en Grandes Ligas? No, Vladimir Guerrero, más de cuántas temporadas. Sí, de los 80, 30 años. ¿Qué hacer de esto? No, debió aprender. Yo sí los quiero. No, lo más grande. Hay gente que yo le apoyo. Yo le tengo un cariño a él porque es un hombre noble, bueno. Se le ve la nobleza. Bueno, pero coño. ¡Capitán Cavernícola! Pero lo quiero muchísimo, ¿eh? ¿Qué es lo que tú decías de traductor? ¿Sí? No, era algo al principio de la... Pero que ya, no, que uno no sabe lo que es ser un traductor. Es un trabajo muy difícil. Y hay muy pocas escuelas. Hay escuelas para traductores. De hecho, cuando tú ves que el discurso de la nación, que en Univision siempre... Claro. El mismo tipo... Esa voz que habla ahí por detrás. Estamos trabajando perfectamente para qué sé yo, cuánto... Eso es dificilísimo. Primero hay que saber hablar español. Correcto. Segundo, pero correctamente. Y tener la técnica de traducción en vivo instantánea. Y después, claro, lo más importante, lo que es ser intérprete, es lo primordial. O sea,
hay muchas cosas que no se traducen. Por literalmente. Ejemplo, los refranes no se traducen, pero tú tienes que tener la idea y las costumbres de ambas culturas para tú poder traducir una interpretar. Idea. Para interpretar una idea, o sea, y ahí es donde se pierden mucho estos traductores. Y obviamente lo más esencial, tú tienes que poner atención cuando la persona está hablando. ¡Hello! ¡Vergüenza! ¡Buen día! ¡Buenos días! ¡Zoilo! ¡Hey! Pero yo quería, cuando yo vi esta entrevista, yo, oh my God, yo nada más dije, tú vas a ver lo que este muchacho va a hacer, el igualito a su papá Vladimir. Niño, yo dije, ¿qué fue lo que le tradujo el hombre a él? Que yo no entendí. Yo dije, yo entendí, pero relajando, yo digo, yo no entendí. Él lo que dijo, oh my God, por más bueno que sea, pero Vladimir le tiene que poner, él tiene que ponerse en una escuela de inglés. Ay, porque sí. Eso da hasta vergüenza. Vergüenza eso da. Y yo dije, oh my God, like father, like son. Gracias. Es difícil porque es muy joven, está comenzando. 22 y tiene, años. Tiene un futuro enorme, gigantesco de éxito por delante. Hello. Buenos días, ¿cómo están ustedes, mi gente? Buen día. Zoilo. Hey. Oye, esa gente aprendió a caminar porque era obligado. Oye, para que lo sepan. No diga eso. Sí. No. Es la verdad, Zoilo, óyeme. Y hay un muchacho que está al lado tuyo. Jeffrey. Yo pedía con mis hijos para que no hablaran inglés en la casa. Yo se lo prohibía. Ok. Mi casa era inglés. Peleaba con mis hijos y qué va. Y ni así pude. Y ni así muchachos, pude. Recuerden que pasan más tiempo en la escuela y en la calle, en este país, que con los papás. ¿Me entiendes? La mayoría es así. Y se hace más cómodo a ellos el inglés porque en todas partes lo hablan. ¿Me entiendes? Entonces, cuando llegan a la casa, no quieren hablar español. Por más que tú trates, ellos solamente lo van a aprender después que tienen 14, 15 años. Aquí, la mayoría es así. Gracias, mira, manito. El caso es curioso, con un muchacho espérate. Como él, yo creo que es un caso único, porque recuerden que... ¿Cuánto tiene Vladi? 22. Recuerden que aunque él pertenece a los Azulejos de Toronto, debido a la pandemia, Toronto no está jugando en Canadá. Ellos, la sede de ellos está en la Florida. El estado... Todo este año en Estados Unidos, viviendo en Estados Unidos, y la mayoría de la gente con la que él tiene que involucrarse habla inglés. Mira. Yo no entiendo cómo es que él no tiene la iniciativa de ponerse para lo de él. Aquí me están diciendo que Vladi ha tenido mala suerte para las críticas, porque comparándolo con la otra superestrella japonés, Shohei Ohtani, que no habla inglés, tiene su translator, su intérprete al lado también. Shohei Ohtani habla en japonés cuando lo entrevistan en los medios de prensa, responde en japonés y todo. Se ve en la cara a veces cuando a él le preguntan en inglés y él responde como con la cabeza que sí, como que él está entendiendo. Quizás también tiene ese temorcito de hablarlo, pero tiene un traductor. A diferencia, cuando él responde en japonés, él responde fluido. O sea, no sabemos lo que está diciendo en japonés, pero se ve que es fluido porque Shohei Ohtani viene desde Japón ya. Fue ganador de la competencia de cuadrangulares en Japón, es una superestrella en Japón, y lo están comparando que, caramba, le han caído arriba a Vladimir Guerrero Jr. Pero no es eso, estamos hablando de la educación que se le debió. ¿De quién es el hijo? Pero mira, Huáscar, que fue Huáscar Paulino, que fue quien nos planteó el tema. Vladimir tiene mucha culpa, su padre. Claro. Toda la culpa. Toda la culpa tiene tú papá. Has parido un muchacho que fue un prospecto, imagino que de los 9 o 10 años, ya Vladi dio la muestra. Sí, de que tenía actitud. De que tenía talento y todo. Y con visión al futuro tenía que ponerse un muchacho a hablar inglés desde el comienzo. ¡Buen día! ¡Hey! ¡Adelante! Señores, no es que no hable inglés, porque no es obligado hablar inglés. Chisme. Esa es una. Lo que es la educación, que no la hay. Ok, vamos a empezar por ahí. La raíz de todo es que él no sabe español. O sea, no, de verdad, y no lo estoy diciendo Gaby, en plan. Gaby, entonces, ¿qué es lo que él habla? No, él habla otra vaina. Él habla dominicano, sureño, como estropeado. Decía el hermanito. Pero español no, él no habla castellano y él me escucha. Entonces, cuando tú no sabes tu propio idioma... tuyo de ti, valga la redundancia. Tienes razón. ¿Cómo tú vas a aprender otro? O sea, primero aprende el tuyo, more. Tienes que ir a la escuela, obligado. Por supuesto, por totalmente. Por supuesto, o sea, y no tiene que ir a la escuela, ¿eh? Ojo, usted se puede instruir en su casa perfectamente. Lo que pasa es que él no ha hecho la diligencia. Él entiende que como hay cuarto y vainita,
Eso es lo que yo humildemente puedo apreciar. Él entiende que la educación no es importante, pero sí lo es, porque no se sabe desenvolver, porque no tiene educación, no tiene desenvolvimiento. Gracias, Gaby. Ahí está el problema. Mira, gracias, corazón. Una de las cosas grandes de esta nación es que estos muchachos que ahora son elegidos al draft, ellos están en una high school o salen de la universidad para tú poder ser un profesional en el área. Sin embargo, vemos que muchos jóvenes dominicanos, ya cuando le ven la proyección a los 13 años, porque esa, a esa edad que se le ve, 13, 14 años, lo sacan de las escuelas y lo internan en un play 24-7 para explotarlo, para que cuando ya la mercancía esté lista a los 16 años y 6 meses, poder firmarlo y buscarse la funda. Buenos días. Hello. Buenos días, muchachones. Buenos días. Adelante, te escuchamos. Jeffrey, ese no fue el caso de Vladimir, porque en Vladimir nunca le faltó nada. Tenía un padre que le sufría todo. Eso lo hacen con los muchachitos que no tienen, los padres no tienen cómo sostenerse, y ellos dicen, aquí me voy a agarrar de esto porque aquí es que está mi futuro. Pero tú escuchaste lo que yo dije. Eso es una. Dos, Vladimir, a mí me parece que no se crió en Canadá. Parece que él cuando nació lo mandaron para Santo Domingo. Alguien dice, perdón que te interrumpa, que es la abuela quien lo crió. Dice alguien que ni lo crió el papá ni la mamá. Continúa. Ay, Dios. Bueno, entonces ya es otro punto. Yo sabía que era algo así. Y dos, y tres, el traductor tiene mucha culpa de lo que pasó en ese momento, porque a él se le paga para que esté atento a todo lo que le preguntan a Vladimir, claro, todo lo que él contesta. Ese es su trabajo. Sí. Ese escenario que pasó ahí, la culpa yo se la he hecho al traductor. Pero independientemente de eso, Vladimir, ya, como ustedes dijeron, a los 7-8 años, ya el padre como pelotero sabía las condiciones que tenía ese muchacho. Él debió, ahora que imagínate, se está hablando de Vladimir padre, que ese anda en samurái ahí en el campo, imagínate. Mira, Vladimir se pasa de humildad. Hasta el día de hoy. No se sabe si es humildad realmente. No, es que se gracias, pasa. Muchas se gracias, Darlin Martin. Cuando me refiero a la humildad, es que hay muchos peloteros que cuando llegan a la posición de grandes ligas se olvidan de su pueblo, de sus raíces, y Vladimir Guerrero padre no se ha olvidado de eso. Vladimir sigue compartiendo los colmadones, se pone su chancleta samurai, se bebe su romo, Brugal blanco. Nos dice Avenger que desde hace mucho tiempo, y esa es la realidad, hay muchísimas escuelas bilingües en el país. Hay muchos padres que dicen, ya que yo no pude tener una educación, una universidad, terminar un bachillerato, déjame poner a mi hijo a estudiar. Y Vladimir Guerrero padre sí se descuidó en los estudios. Buen día. Buen día. ¿Cómo estamos, muchachos? Robert Laosa. Hey, Robert, adelante. Te escuchamos. Yo no voy a castigar a Vladimir, porque tú sabes que cuando uno tiene meta, cuando uno quiere lograr algo, eso es personal. Eso no es que yo diga, tú tienes que hacer esto. No, eso es personal. Pienso que Vladimir está llevando muy muy en serio cómo trabajó su papá, cómo fue su papá en el béisbol. Y en realidad quizás no tiene ese deseo que tienen otros jóvenes que dicen, no, yo porque mira, yo puedo conseguir anuncios, etcétera, tengo que aprender inglés. Y tal vez no le interesa nada de eso. Por eso yo pienso que... Pero es lamentable... Sí, es lamentable que él lo haga, porque tiene el tiempo, tiene el dinero, tiene todo para aprender inglés. Oye, la educación es una cosa que... 24-7. Entonces, no lo hace. Que nunca está entonces, de más. Él le dirá, yo ese no es mi meta. Mi meta es solo jugar pelota, tranquilo. Yo no tengo problema con eso. Yo no quiero idioma. ¿Para qué? Está bien, Robert, pero tú tienes que tratar de ser lo más grande que puedas ser. Claro. And the biggest you can be in this country, if you don't speak the language, you won't be. Eso 30 no años no atrás. 30 y pico de años atrás, Pedro Martínez, Mano Guayabo. Eso cogía, óyeme, en chancleta. Ese inglés de Pedro en Martínez. Chancleta, da gusto ese inglés. Pedro Martínez, allá en Mano Guayabo, en chancleta. Son analistas de las cadenas. Óyeme, él se iba a jugar y tenía que buscar 3 guaguas para llegar al play, y después de ahí se iba a una clase de inglés. Nos dice Carlos Canela. Pobre y en chancleta. García. Nos dice Carlos Canela en el 213-9511. ¿Quién es Carlos Canela? Carlos Canela es uno de los amigos de las ligas de softball de Providence. Okay. Ex militar dominicano también, pero reside ya por aquí por muchos años. Y nos deja este mensaje. Mi hermano Jeffrey, para mí eso no se trata de humildad. Lo de Vladimir es brutalidad más que humildad. Uno no se puede confundir ahí. Vladimir Guerrero
no tiene ningún tipo de educación. A veces la gente confunde la humildad con eso, con la brutalidad, pero Vladimir es bruto, no, el hijo igualito. No, está bien, bien, pero ellos hay ignorantes más, óyeme, ellos hay ignorantes. Sí, sí, claro. Mi hermano, que no son humildes. Claro. Y hay gente ignorante que es muy prepotente. Claro. Lo que pasa es... osada con su ignorancia. Lo que pasa es que cuando una persona, que no es el caso de este muchacho, cuando una persona es fanfarrona, sin educación y con dinero, se nota mucho. Es muy nocivo. Aquí mucha gente... Es rastrero con cuarto, es muy nocivo, es dañino. Pero en este caso es lo que es... ¿El qué? El rastrero con cuarto. El rastrero con cuarto, es muy nocivo. Con dinero. Con dinero, sí, es una cosa peligrosísima. Porque tú no lo quieres cerca. Tú eres el que te tienes que mudar del barrio. ¿Estamos claros? Pero bueno, en el caso de sí, es verdad, no es humildad. Él no tiene ningún tipo de motivación, de superación. Y eso es preocupante. O sea, siempre es un obstáculo tratar de hacerle una entrevista a este hombre. Eso da pena. Es un obstáculo. Siempre hay un problema. Se están reventando las líneas. Ave María. Vámonos por aquí, muchachos. Buenos días. El Cante saluda. Buenos días, buenos días. Buenos días. Adelante, te escuchamos. Oye, la mujer que llamó anteriormente a eso un ratico, en un sentido ella tiene razón. ¿Tú me entiendes? Él apuradamente se puede desenvolver en español cuando le hacen una entrevista. Él se defiende. Pero Vladimir tuvo mucho que ver en eso, porque él debió de dejarlo estudiar aquí unos cuantos años y no dejárselo a la abuela que lo criara. Ay, sí. Claro. La abuela. Clarinete. Así es, gracias, manito. Mira, dice Natividad Nati en un comentario en Facebook, en vez de estar contentos por el triunfo, estamos contentos. Claro. Estamos felices. Lo hemos celebrado. Por el triunfo. Desde ahora, estamos destacando una parte académica fundamental en el desarrollo de esta superestrella. Algo nunca antes visto. Y un desencuentro ante la prensa y el mundo. Totalmente, porque no estamos hablando de la calidad de pelotero que es, el triunfo que hizo a los 22 años. Ya eso lo es celebramos. Es el jugador más joven en tener un título de MVP de las grandes ligas, de una serie de un juego interliga. De señores, para superarnos, o sea, tenemos que criticarnos. O sea, la superación no viene con el silencio. Claro. Buen día. Sí, buenos días. Buen día. Hablando Bonagua por aquí de este lado. Hey, Bonagua, dale, Bonagua. ¿Qué es lo que tú dices? Dime a ver. Pues bien, oye lo de Vladimir Guerrero Jr. Ese tipo fue que no lo mandaron a un colegio bueno. Porque en Santo Domingo hay muchos colegios buenos, porque mi sobrino ha estudiado y saben inglés. Entonces, sin tener nosotros nada, ¿y qué será ellos que lo tenían todo? Explícame. Descuido. Ha habido un descuido, sí. Gracias, Bobonagua. Vamos a dejar una pregunta antes de ir a la pausa. La pregunta es simple. Vladimir, el papá, ¿por qué no puso al hijo en una escuela bilingüe? A tu entender, 726-2200. ¿Por qué? Porque ya tenía cuarto. Porque ella tenía dinero. Porque ella... Mira, a ver, ¿qué es lo que tú dices? Yo quería ser traductor de Disney. Para traducir a Pato Donald de inglés a español. Anda, no salía ahí en Facebook. Pero bueno, ahí estamos en vivo tratando este tema de Vlad, la parte final. De Vlad Guerrero Sr. trabajando, porque mucha gente tiene la concepción errónea de que si tú eres rico no necesitas hablar inglés. Porque para tú estás trabajando flipping burgers, no, al contrario. Yo te voy a decir algo, amigo oyente, en el momento que usted está frente a un micrófono y tú no entiendes el que te está preguntando, a ti te tiene que dar apuros eso. Sí, tú claro. Llegas a la casa y dices, mira, eso no se puede repetir, yo tengo que lucir como un tolete en televisión. Esa es la mejor frase de esto, Cifri. Vladimir Jr. no debe repetir eso que pasó ahí. No, eso es irrepetible. Si tú eres el mejor jugador de tu equipo, ¿cómo puede ser que recoge bate pueda dar una entrevista mejor que tú? Pues, o sea, uno siempre quiere lucir bien. Esa es la preocupación. ¿Cuál es la motivación? Yo tengo que lucir bien. Por eso fue que dije que Pedro Martínez es el mejor ejemplo. Porque ¿por qué? Pedro Martínez, aunque su hermano Ramón subió primero a California en los Dodgers, pero Pedro estaba en la capital todavía pasando trabajo. Estamos hablando 30 y pico de años atrás, cuando el béisbol no tenía, no existía el internet ni tantas facilidades. Y no, yo tengo que aprender inglés. Y Pedro es un hombre que se puede beber un Mavic abajo de una mata y después puede ponerse un saco y una corbata. Y al Congreso de Estados Unidos. Ir al Congreso. Yo creo que ese es el mejor ejemplo de superación. Señor. Buen día.
Chacho, buenos días. ¿Cómo buenos estás? Días. Hey, Chuli. Chuli, I love you. I love you too. Mira, déjame mandarle un mensaje a Vladimir Guerrero Padre. Ay, sí. El responsable más grande que he visto arriba de la tierra se llama Vladimir Guerrero Padre. Ay, Dios, ¿por qué? Tú me puedes decir que es humilde de corazón, que usa su samurái, hasta ahí estamos bien solos. Y le acepto que él no fue educado porque vino quizá de... No le dieron, no hubo forma, viejo. Pero usted no puede repetir esa escena, dejar que esa vaina pase con un hijo que nació en el Canadá, que está supuesto a haber estudiado francés, inglés y español. Qué vergonzoso para nosotros los dominicanos que Vladimir Guerrero Jr., que fue un ejemplo de superación, el año pasado bajó como 70 libras y se puso para lo de él. Sí. Y mira lo que los números que está poniendo, para que se siente frente de un micrófono, sabiendo que él es una figura, viejo. Sí. Porque tú me dirás lo que tú me quieras decir de Otani, pero ese chamaco tiene educación cuando habla en su idioma. Sí. Y anda con un traductor. Yache, sí. Viejo. Bueno, y no nació en la frontera con Estados Unidos. Exacto. Ese hombre vive lejísimo en el Medio Oriente. Mira, eso es otra cultura. Mi hermano Fernando vive en el Canadá y se casó con una muchacha hace dos o tres años en Santo Domingo. Y su esposa tiene una hija de 9. La niña tiene 2 años en Canadá y ya sabe francés, inglés y español. Papá. ¿Tú? Entonces Vladimir se puso a embarazar mujeres para tirar muchachos al mundo, viejo. ¿Cuántos hijos que tiene Vladimir Guerrero Sr.? Todos los hijos del mundo, como 9. ¿Con cuántas mujeres? Con 8 mujeres diferentes. Pero ven acá. Sí, no. Soy lo mismo. Muy rural. En mi casa. Y es porque... Que yo vi un ejemplo de mis hermanos. Ensaladito. Son aquí y mis sobrinas no saben hablar español, viejo. Yo dije, eso no está bien. En mi casa los hijos míos tienen que hablar español obligado. No es que María estaba lavando, porque yo no sé mañana dónde van a vivir. Y mira, la hija mía, Camil, es rubia con los ojos azules. Y cuando ella habla español, ¿y tú hablas español? Viejo, un orgullo para mí. Sí, claro. Vladimir es un irresponsable, que se lo digan allá. Usted es un irresponsable. Y la May también. Gracias, Chulito. Está regado el Chulito ahí. No. No, pero estamos... creo que la mejor frase, Cifri, es no se debe repetir. Pasó en esa rueda de prensa no se debe repetir. Sobre todo el comportamiento de él enojado. No debió perder. Porque es verdad que el que se equivocó fue el traductor, el que falló. Pero no lose your cool. Yo no voy a repetir eso porque es al público que tú le debes respeto, al que está ahí esperando. No, con el gesto que lo dijo. Y sí, no. Gestocito. No le responda nada. Pues deja eso si no responda nada. Pero él es buen muchacho, ¿verdad? No, tiene, no, es un alma de Dios. Tiene actitudes. No se comportó como un muchacho. MVP. Tú lo acabas de decir. Él es un niño. Él es un niño en cuerpo de un hombre con 22 años, porque es tampoco, muchacho, tampoco 22 años no es paja de coco. Ya es adulto. Ya es mayor de edad. Ya es mayor de edad. Pero, ¿dónde estuvo el detalle? En que él, desde muy jovencito, solamente se enfocó quizás en la pelota, Y no tuvo... otro círculo social de compartir. Buenos días, adelante. Buen adelante día. Ahora, buen día. Buenos días, Cibris, ¿cómo estás? Buen día, bien, gracias. Sí. Mire, usted aprendió el inglés en 2 años sin falta de ortografía. Yo tengo 30 años viviendo aquí y no lo aprendo. No es fácil. ¿Usted no ha podido aprender inglés? No. No puedo, pero sí hablo un poco. Pero que... Los profesores, así como Rodríguez, ¿cómo se llama el muchacho que enseña inglés? Saulito Rodríguez. Él me enseñó a mí como unos 3 meses, pero yo creo que hay que tener un don para enseñar, porque no le entra tan fácil a uno. ¿Usted cree que a cierta edad del idioma aquí se hace muy difícil de aprender? Sí, porque llevan muchas palabras y imagínese si yo... hice 6 años en español, pero tengo falta de ortografía. Es difícil. Ajá. Gracias por llamarnos, hermanito. Una más por aquí. Buenos días. Hello. Buenos días, Cani, en la mañana. Buenos días. Mira, es verdad. El muchacho está enfocado en suyo, su reto. En pelota. Lo logró y va a lograr con muchos años más. Pero, mira, yo quiero nada más para que usted me recuerde. Yo no recuerdo si en Messi que ganó cuántas copas de oro de mundo, de balón de mundo, si Messi habló inglés en la FIFA, la entrega de balón. ¿Aló? Sí. Díganos. Messi, habló en inglés. Recuerda, si Messi, cuando le entrega el balón de oro, si Messi habló inglés. Pero recuérdate que Messi... ¿Habló inglés ahí? Messi juega con un equipo argentino.
No, de hecho juega en Barcelona. En español, o sea, juega en Barcelona, ellos hablan español todos ahí. Pero el FIFA es internacional. Cuando se entrega, que Cristiano Ronaldo habla inglés. Cuando le entrega el premio del balón. Manchester United, Inglaterra. Messi, nunca yo oí Messi cuando le entrega el balón. Hablar inglés. ¿Messi habla inglés? No lo he visto hablando inglés, para ser honesto. Yo no sé, honestamente. Hay una realidad, o sea, tú tienes que prepararte de acuerdo al mercado al que vas a servir, a fungir. En el mercado europeo, por ejemplo, el tenis, que es mi pasión. Sí. Cuando se juega el abierto francés, el que gana te habla tu poco de francés ahí y lo entrevistan en francés también. Y ese sí es complicado. Ah, bueno, Vladimir Jr. habla francés. Coño, que no sabemos todavía. Yo quisiera que él hablara un chin de francés para que lo respeten, tal vez, porque... Que hablen francés. ¿Verdad? Que hablen francés para que a ver si este muchacho, el traductor, se vuelve un etcétera. Pero es un asunto de formación desde temprano. Sí, sí, eso es. Quizás... Sí, la culpa es del papá. Sí. Ya, lamentablemente. Olvídense del mundo, salón de la fama de Cooperstown, de pero la culpa de Vladimir Guerrero. Incluso cuando, pero bueno, acá, aquí, cuando Vladimir Guerrero, que duró 20 años en este país y no aprendió el inglés, cuando le dijeron dentro de 5 años serás exaltado al salón de la fama, él pudo en 5 años aprenderse 2 oraciones en inglés y no lo hizo. Pero mira, vámonos a lo más básico. En tu país de origen, de México, de Nicaragua, de Ecuador, de República Dominicana. Cuando tú tienes planes de venir a este país, lo primero que te dicen, vete aprendiendo un poco de inglés. Claro. Aunque tú vengas a ser un obrero aquí, ¿cuánto más, papi, cuando tú vas a ganar millones de dólares y vas a estar frente a una cámara después de cada juego emitiendo opiniones de tu desempeño, que es lo que hace un deportista? Tú sabes que creo, sí, García, que una de las cosas que limita mucho a las personas aquí al idioma, aparte de que uno cuando llega busca a sus paisanos también que hablen pues el idioma de uno, en los lugares de trabajo tú te limitas al lenguaje laboral. Hay un lenguaje laboral. Claro, claro. No es lo mismo, por ejemplo, que tú desde que llegas al país. Un segundito, Guachi. No es lo mismo. Cuando tú llegas al país, que por ejemplo tú estás trabajando en una cocina, en un restaurante, hay cosas muy esenciales que tú debes aprender. Hay una terminología. Por ejemplo, los platos, la cuchara, los cuchillos. Sí. Tú te aprendes todo eso y ya tú lo vuelves rutinario, pero cuando te sacan de esa área, tú te sientes frágil, te sientes débil. ¿Tú me entiendes? Y quizás eso pasa. Tú tienes 10 años en Estados Unidos, pero solamente trabajas en un área, tú te aprendes el idioma de esa área. Y hoy día con tantas aplicaciones que te enseñan lo que sea. ¡Buen día! Sí. Dale ahora, Washi. Eso es lo bueno. Buenos días, Soylo. Buenos días, Jeffrey. Buenos días, Jeffrey. Buen día. Buen día, Guachi. Bueno, mire, el que no aprende inglés aquí es porque no quiere. Yo, en el 1997, yo tenía 27 años. Yo solté la televisión en español por completo. Yo no veo televisión en español. Me ponía a la televisión mía los cross captions. Así fue que yo aprendí a leer, a escribir y a hablar inglés y entenderlo. Yo no fui a ninguna escuela. A mí no tuvieron que enseñarme nadie. Así porque aprendí. Yo puse de mi esfuerzo para aprender inglés. Y es muy válido y hay que aplaudírtelo. Pero hay que reconocer que a mucha gente se le hace difícil el idioma. Se le hace difícil dependiendo de las circunstancias en las que tú llegas a este país. Lo mismo llegar a un teenager, entrar a una escuela aquí, que todavía... Sin darte cuenta. Te acomodan con un ESL en muchas de estas ciudades, centros urbanos, a tú venir con 35, 40 años a meterte a trabajar como un obrero, a buscarte la vida para sostenerte primero, techo, casa, comida y enviar a tu país de origen. Las circunstancias también juegan un papel en qué tan fácil o difícil. Llegar cansado de una factoría a ver a la doctora Polo, así no hay forma. Ahora, obviamente, cuando eres analfabeta en tu idioma, es también súper y más difícil aprender otro idioma. Es así. Tenemos que... El Capitán Cavernícola. Póngale la cámara ahí a la línea. Póngale la cámara a la línea ahí para que la gente vea a Jeffrey Porte. Mira cómo está ese teléfono. Ah, míralo ahí, espérate. Mira cómo está ese teléfono, pero tenemos que irnos, señores. Míralo ahí. El arbolito. Facebook, ahí está. Gracias a todos. Un gran privilegio el que nos dan con su sintonía. Pero tenemos que irnos, Jeffrey Porte. ¿Qué hay? Vámonos a comer. ¿Qué es lo que hay? Hay un bobote a veces. No es necesariamente tener dinero. Significa tener educación y una cultura de aprendizaje, y es el caso que le damos a Vladimir Guerrero Jr., quien creció, como decimos nosotros, en una jaula de oro, donde tuvo todas
las ventajas, a diferencia quizás de muchos jóvenes, de muchos niños. El de cuna de oro. El de nacer con todo. Ya cuando Vladimir Guerrero Jr. nació, ya Vladimir Guerrero, su padre, ya era un astro del deporte cuando jugaba con Montreal. Y de ahí es que viene todo. Vladimir Guerrero Jr. nace en Montreal, pero solamente... En Quebec, donde están las mujeres más hermosas. Yo creo que solamente hizo él esto, nacer en Montreal. Porque la cultura, la educación que se le dio no fue la de Montreal. Esto aconteció después del Juego de Estrellas. Después del Juego de Estrellas, a Vladimir Guerrero lo entrevistaron los reporteros norteamericanos y le hacían las preguntas en inglés. Su intérprete se quedó en el aire en un momento. ¡Qué vergüenza! O sea, no estaba pendiente de lo que él estaba diciendo, por lo que cuando él regresa en sí, le dice a Vladimir Guerrero Jr. que le costó hasta responder esa pregunta, porque uno se da cuenta, le costó responder la pregunta cuando le preguntaron cómo él se sentía con esta elección de ser el MVP. O sea, tenemos ahí el video y el traductor, el intérprete, le dice a él, repite por favor de nuevo lo que tú dijiste, mi hermano. Mentira. Se trancó. Tenemos las imágenes en Facebook. Vamos a presentarla. MVP. Ahí está. Bueno, yo me sentí muy contento, ¿me entiendes? Y el trabajo que cada día pongo, ¿me entiendes? Me siento muy cada día mejor, más contento. Y ¿sabes? Ganarte un MVP, uno se siente bien orgulloso. Actor, would you mind translating? Or? No. Qué vergüenza. No, no, Dios no. Mío, qué no, vergüenza. No, no, pero están discutiendo. Que me siento bien. Me siento bien. Coño, pero este no, 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 no. No hablan inglés. Y Huáscar Paulino pregunta, señores, a continuación. ¿Cómo están ustedes? Dale. Tengo una pregunta, a ver si ustedes y los oyentes también me la responden. ¿Ustedes piensan igual que yo de que eso es un descuido de Vladimir Guerrero, que su hijo no habla inglés y tiene que andar con un traductor? Un niño que se crió de todos lados, desde chiquito. Eso yo lo veo como un descuido. Fue que la humildad de andar con chancleta y bebiendo ron dejó a ese muchacho para allá sembrando mango. ¡Ey, se quilló! Porque eso es un descuido y se ve feo, porque ese niño ha estado aquí de este lado de chiquito. De este lado. Para que ahora ande con un traductor para donde quiera. Háblame de ese descuido. Pase un buen día.